Continuamos con más del programa la mañana de este día martes y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set de nuestra estimada Juliana Sosa. Ella es técnica en enfermería, futura doctora y que obviamente hoy nos acompaña para hablarnos de parálisis facial. Pongamos mucha atención porque esto es muy importante, la experiencia que ya tiene Juliana acumulada no solo en la carrera que lleva, sino también en diferentes estudios que ha llevado en aspectos que tienen que ver con terapia. Es por eso que hoy vamos a hablar de parálisis facial. ¿Cómo le puede dar usted parálisis facial? ¿Cómo se tiene que tratar? Y si le dio, ¿qué tiene que hacer para, obviamente, que esto no le vuelva a pasar? Juliana, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Contenta de estar por acá nuevamente para hablar de este tema tan importante como lo es la parálisis facial. Siempre es un gusto tenerla por acá. Oye, Juliana, el concepto coloquial del público en general, cuando hablamos de parálisis facial, lo primero que se imagina es una persona que pasa estresada totalmente, que pasa con problemas que para él son muy graves, y eso hace que en su momento se manifieste con una parálisis facial. O sea, hablamos que esto se asocia, pues, el concepto coloquial que podemos tener mucho, lo asociamos a que al nivel de estrés que la persona puede tener, puede llegar a sufrir una parálisis facial. ¿Es así, no es así? ¿Qué te puede provocar una parálisis facial? Bueno, comencemos definiendo qué es una parálisis como tal, una parálisis facial. Estamos hablando más que todo de una pérdida, ya sea total o parcial, de la movilidad de los músculos de la cara. Y esto básicamente se debe a una lesión propiamente en el sistema nervioso central o ya sea en el sistema nervioso periférico. Va a estar en dependencia de la lesión en el nervio facial como tal, que es el que inerva todos los músculos de la cara para que nosotros podamos tener expresiones faciales, para que podamos hacer mímicas faciales, que pues nos caracterizan, ¿no? Entonces, básicamente, hablando ya de la parálisis facial, puede estar causada por varias etiologías, por decirlo así, comenzando que si la lesión es propiamente en el sistema nervioso central o en el encéfalo, puede estar causado por algunos efectos o algunos trastornos de la salud, como lo son algunas malformaciones vasculares, por ejemplo. Puede ser también por algún tumor que ya tengamos en nuestro sistema nervioso central, propiamente en el encéfalo, o bien algunos traumatismos, por ejemplo, en los accidentes de tránsito que se tienden a dar muchos traumatismos en la cabeza, en el cráneo, entonces eso tiende a causar también una parálisis facial. Sin embargo, hay otra etiología que va a estar en dependencia de si lesiona el sistema nervioso periférico, que ya sería el nervio facial como tal. Esto ya puede estar causado por infecciones, por ejemplo, víricas, como por ejemplo del virus del herpes zóster, puede estar causado por meningitis, puede estar causado también por parásitos incluso que pueden llegar hasta el sistema nervioso central y causar esta parálisis. Ok, no hay que entonces asociar directamente siempre a creer que una situación de estrés, ansiedad que puede provocar. Obviamente, ya lo mencionaste, puede ser parte de las circunstancias que puede sufrir el paciente, pero puede nacer ya con una predisposición, como lo has dicho, puede ser producto de un traumatismo, puede ser también producto de un virus, una enfermedad, que esto puede llegar a provocar esta situación. En base a esto, obviamente, las personas, ¿cómo se tienen que tratar? Porque obviamente entendemos de que, ok, te da la parálisis. Así es. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, entonces, te puede dar una parálisis central o te puede dar una parálisis periférica. Okay. Entonces, estamos hablando parcial. Exactamente. Parcial es en una mitad de la cara, un hemisferio de la cara. Entonces, si es central, la parálisis va a estar limitada a la parte inferior de nuestra cara. Es decir, en nuestra boca, mentón, mejilla. Si es periférica, ya va a estar afectado todo el hemisferio de la cara, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente, el tratamiento de la parálisis facial está guiado primeramente a una terapia farmacológica, que eso ya va a estar en dependencia del criterio del neurólogo que te esté tratando. Okay. Porque tenés que ir a un neurólogo para que te pueda diagnosticar la parálisis facial. Así es. Luego de eso, puede estar complementado con otras terapias, como por ejemplo el masaje facial, que lo que hacemos con el masaje facial es estimular todos los músculos de la cara siguiendo su recorrido. No solamente con digitopresión, sino también con amasamiento para garantizar la irrigación de ese músculo. Okay.
Por otro lado, también puede funcionar la acupuntura, puede funcionar la electroestimulación, porque estamos estimulando ese músculo, estamos estimulando el nervio que está inervando a esos músculos. Cuando existe un diagnóstico, estas son parte de las terapias. Puede ser medio ilógico, pero ¿cómo podemos prevenir una parálisis facial? Claro. Hay terapias también que nos permiten, por ejemplo, si pasamos por estas situaciones de mucho estrés o como ya lo has mencionado vos, uno se puede hacer terapias preventivas para evitar una parálisis facial. La prevención de la parálisis facial está más guiada a que te relajes, la verdad. Ok. Porque si el estrés está muy ligado a que te pueda dar una parálisis facial. Por la tensión que sufren tus músculos y por el grado de estrés que te causa algunas alteraciones a nivel de los nervios. Entonces, todo aquello que a vos te ayude a relajarte, ya sea masaje, ya sea yoga, ya sea sauna, ya sea baños con vapor, etcétera, todo eso te va a ayudar a prevenirlo. Sin embargo, hay una población en específica que está predispuesta a que le dé parálisis facial, y es que son los niños. ¿Por qué? Porque por el proceso de desarrollo de su sistema nervioso. Entonces tienden a presentar más esa parálisis facial o esa parálisis cerebral. No, eso no quiere decir que el adulto no esté predispuesto. Lógicamente sí está predispuesto a que le pueda dar una parálisis facial, pero ya eso va más ligado a los traumatismos, a malformaciones vasculares, a infecciones, etcétera, etcétera. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando una persona le han diagnosticado una parálisis facial y no hace terapia, no se atiende de inmediato? ¿Puede traer consecuencias esto? Claro que sí, puede traer consecuencias fatales, por decirlo así. En todo caso, el tratamiento de la parálisis facial pues incluye todo esto de estimular todos los músculos, el nervio, etcétera. Pero si ya no te tratas, el problema es de que estos músculos ya no van a estar en movimiento, no van a tener irrigación, y si no tienen irrigación tampoco tienen ya sea irrigación nerviosa o vascular, tampoco ninguna de las dos va a tenerlo, y básicamente ese músculo puede morir. Entonces, básicamente vas a necesitar un injerto de músculo luego, es decir, pasas a una cirugía mayor. O sea, queda atrofiado por el hecho de no haber hecho terapia de inmediato. Así es. Que es algo que se tiene que hacer. Así es, además de la terapia farmacológica, que es muy importante. Todo lo que te digo, la terapia farmacológica con las terapias que te he mencionado, van de la mano. Okay. Todo eso te va a ayudar a que puedas mejorar y a que la parálisis pueda, en todo caso, revertirse. Porque la parálisis como tal puede ser transitoria, que eso es específicamente por el estrés que están pasando las personas, o puede ser permanente, que es el caso que de los niños, pues que ya nacen con alguna malformación vascular. Ok, ahora, la persona puede quedar con secuelas habiéndose atendido con una terapia para lo que es una parálisis facial si no sigue al pie de la letra las indicaciones. Porque me imagino que eso va a tardar el tiempo de terapia, tarda el tiempo de recuperación del paciente. Así es. Las secuelas no solamente están ligadas, por decirlo así, a si hiciste lo correcto con las terapias o no. En realidad, okay, si vos tenés una parálisis facial, haces todo lo correcto, todo tu tratamiento por un tiempo indicado, que el médico te lo indicó, aún así puedes presentar secuelas. No van a ser secuelas graves, sino más que todo secuelas en la parte de la mímica, por ejemplo. O que se nota un poquito en el rostro que hubo una parálisis. Exactamente. Por ejemplo, tal vez quieres sonreír y solo sonreír bien del lado derecho y del lado izquierdo te cuesta un poco. Okay. O quieres parpadear y un ojo pues se cierra bastante bien y el otro con mucha dificultad. Okay. Más que todo en las mímicas faciales es que se va a ver la secuela. Nos quedan dos minutitos, Juliana. ¿Hay manifestaciones o síntomas que el paciente puede presentar que está a punto de sufrir una parálisis o lleva un proceso que puede llegar a sufrir una parálisis facial? Es muy peligroso cuando la parálisis, o sea, cuando los síntomas se presentan de manera lenta y progresiva. Okay. Porque si es de manera lenta y progresiva, eso significa que pues ya tenemos algo en el sistema nervioso central que está obstruyendo poco a poco el nervio. Eso quiere decir, puede indicarnos un tumor, etcétera, etcétera. Entonces, los síntomas que una persona con parálisis va a presentar son, primeramente, que va a tener imposibilidad para levantar una ceja. Va a tener, o sea, del lado afectado, estamos hablando del lado afectado. Va a tener imposibilidad para parpadear,
va a tener imposibilidad para sonreír, va a tener poca sensibilidad en esa área. E incluso la facies o la cara se va a ver un poco flácida de ese lado de la cara. O puede tener lagrimeo y sin darse cuenta. O puede tener lagrimeo, agua, exactamente. Botar un poquito de agua. Exactamente, eso se le denomina pues lo que es el babeo, básicamente. Y también, así como te puedes presentar exceso de lagrimeo, también puede ser un déficit de lagrimeo. Ah, ok, se queda. Exactamente, entonces ahí tenés que ver si vas a tener, para eso pues se utilizan unas gotitas de lágrimas artificiales o un pañuelito que siempre vas a andar ahí para limpiarte en caso de exceso de lagrimeo. Okay. Juliana, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes si están pasando por una situación que acaban de salir de una parálisis facial y requieren terapia o están padeciendo estos síntomas que acabas de hacer mención? ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, pueden encontrarme en Facebook como Juliana Sosa Medicina Natural o bien pueden llamar al número 2268-0411. Ahí se pueden contactar, redes sociales, número telefónico y con mucho gusto nuestra invitada Juliana Sosa, técnico en enfermería, futura doctora, terapeuta profesional, le puede dar atención para que usted pueda obviamente tener una mejor calidad de vida y el que deje de padecer cualquiera de estos síntomas. Juliana, muchas gracias, ¿viste? Gracias. Siempre a vos. Un gusto tenerte por acá. Nosotros así vamos culminando la revista la mañana de este día martes, deseando que usted pase un feliz día. Se acabó enero. Los esperamos mañana, ya iniciando febrero, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.